regresamos con este escándalo del HSBC Leaks, el listado Falciani. Vaya, Tania, fíjate que esto es una situación bastante delicada en la medida que una filial de HSBC en Suiza, pues a partir de que uno de sus trabajadores se roba una base de datos, la filtra a España, la filtra a Inglaterra, se inicia un juicio contra él y finalmente la justicia suiza lo pide para su extradición y España, Inglaterra le niegan, pues Europa le niega a Suiza la extradición de este tipo por ser de alta prioridad en la medida en que han recuperado alrededor de 14 millones de euros de puros de pura evasión de impuestos. Y cuando uno revisa el listado Falciani, lo que se da cuenta es que la mayor parte de las cuentas están concentradas en América Latina y eso es sorprendente. Nada más para decirte, la situación es bastante irregular. En México hemos tenido bastantes casos ya muy sonados. Hanron, se habla también de el hermano de Jaime Camil, hermano de Marcelo Ebrard. Vaya, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Es sorprendente la cantidad de dinero con la que están ahí, ¿no? Esos 140 millones de dólares. Ese es, por ejemplo, la cantidad que tiene Hanron. Y lo que me gustaría mencionarte es justo lo que se está pasando en Argentina, que no está pasando en México, y creo que es bastante delicado. Para darte un ejemplo, la Administración Federal de Ingresos Públicos en Argentina le ha solicitado a HSBC la lista oficial de lo que está sucediendo, porque en la medida que ellos buscan de una u otra manera recuperar el monto equivalente de lo que se está desviando de las cuentas, ¿no? No es ilegal, digamos, para que expliquemos bastante, seamos claros con esto, no es ilegal tener una cuenta en un banco suizo, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Nadie estaría diciendo que no. Lo que sí es ilegal es que no se reporte esa cantidad a la hacienda pública de cada estado nacional. Nada más darte un ejemplo, en Argentina hay 4.000 cuentas declaradas en esa lista, pero solo a la hacienda de esa nación solo se le declararon 158 empresas, de 4.000. O sea, es un escándalo total. Estamos hablando que hay alrededor, digamos, se está ubicando alrededor de 3.505 millones de dólares todo lo que los capitales argentinos tienen en esas cuentas. Se está haciendo un cálculo aproximado que se tienen 31.000 millones de dólares de clientes latinoamericanos, ¿no? O sea, 31.000 millones de dólares. Tan solo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, si tienen la mitad de clientes de lo que existen en Argentina, estamos hablando de alrededor de 2.000 clientes, pero tienen 10 veces esos clientes más cantidad de dinero. O sea, estamos hablando que hay una operación, una triangulación enorme de lo que está sucediendo en este proceso con Suiza para evadir impuestos y para que no se le pague a la hacienda lo que se tiene que pagar. Y podemos tener un caso también escandaloso, este caso de Horacio Cartes, Tania, el presidente de Paraguay, que también está incluido dentro de la lista. Nos acordaremos que fueron pues el proceso que viene de Franco respecto de el golpe que se da a Lugo, ¿no? Y me parece que bastante delicado que en México no se esté investigando cuánto de ese dinero fue evasión fiscal. La Administración Federal de Ingresos Públicos en Argentina está declarando que hay alrededor de 62 mil millones de pesos
de esa cuenta del cálculo de la evasión total de lo que los argentinos tienen. Al día de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tenemos esos cálculos porque no se ha hecho esa investigación. Es que es verdaderamente sorprendente lo que está sucediendo y me parece bastante preocupante también. Sí, pues bueno, más allá de la de los datos que son, ahora sí que, perdón por la palabra, pero asquerosamente, estratosféricos, ¿no? Tanto para América Latina como para Argentina, como para Venezuela, como para México y el resto de los países europeos que también están involucrados en esto. Bueno, lo que a mí me gustaría puntualizar, César, tiene que ver con la diferencia de acciones, ¿no? O sea, mientras Argentina, en Argentina, el director de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, está entablando todo este proceso de investigación, demandando a HSBC por, bueno, pues para involucrarlo en esta investigación y hablar de cargos de evasión fiscal y de asociación ilícita. O sea, lanzando como toda esta operación, digamos, para transparentar todo este problema que, bueno, que involucra a más de 300 argentinos, ¿no? Que son evidentemente gente que pues puede acumular una gran cantidad de dinero que se le hace mucho más sencillo dejar de pagar, ¿no? O sea, es, digamos, evadir el fisco, ¿eh? Pese a las cantidades estratosféricas de dinero que están produciendo, que están recibiendo por las diversas labores, tanto lícitas como ilícitas, ¿no? En contraste, ¿no? El contraste con el caso mexicano, donde no se habla de 300 argentinos, sino de 1.893 mexicanos involucrados en la evasión fiscal. En este caso, el Servicio de Administración Tributaria pues no está haciendo absolutamente nada, no ha anunciado ningún tipo de investigación, está haciendo como que se está haciendo la vista gorda, pese a la estratosférica cantidad de evasión, en términos de evasión fiscal, de la que estaríamos hablando. Y me llama la atención contrastándolo con otras situaciones. En el caso de Argentina, enfrente a esta situación de los fondos buitres, donde prácticamente la deuda externa se está volviendo una situación impagable, fuera del control prácticamente gubernamental, ¿no? Porque por la falta de voluntad de los fondos buitres de aceptar una negociación en donde incluso se les ha ofrecido un 300% de ganancia, ¿no? Y aún así se rehúsan a negociar con el gobierno argentino. Entonces, bueno, aquí este esfuerzo, digamos, congruente de decir, bueno, tenemos este problema de deuda externa, pues vamos a fiscalizar a estos tipos que están haciendo una evasión fiscal tremenda, ¿no? Y en el caso de México es exactamente lo contrario. Es como cerremos los ojos, aquí no pasa nada, ¿y qué crees? Hacemos una reducción del gasto público y hacemos una reforma fiscal que está terminando, que va a terminar jodiendo a los jodidos, ¿no? Y que va a terminar beneficiando a estos evasores fiscales, ¿no? César, entonces a mí me parece que hay que centrar el análisis en ese punto, es decir, es alarmante lo que está sucediendo con HSBC, pero es más alarmante la ineficiencia y la falta de voluntad que demuestra el gobierno mexicano para enfrentar un problema de esta naturaleza, estando y viviendo en las condiciones económicas, porque a pesar, además enfrentamos una crisis en términos de la disminución del costo del barril de petróleo. Bueno, y entonces, ¿por qué no retomar esta investigación para ir llenando esos vacíos que nos está generando este déficit en términos del gasto público, César? Sí, o sea, es que, vaya, qué barbaridad, ¿no? O sea, no es ningún problema, digamos, el utilizar una cuenta en HSBC, no es ningún problema que tú quieras tener tu dinero en Suiza, pero es un grave problema que no quieras pagar los impuestos porque produces en este país, porque se produce, digamos, con las reglas que todos en este país quieren producir, y finalmente te llevas ese dinero con la evadiendo impuestos, con la mano en la cintura, justo cuando Hacienda, según ha declarado, que tiene tantos mecanismos para agarrar y buscar que eso no suceda. Ahora, si esto sucede en donde tú vas a un banco, depositas dinero y tan fácilmente puede llegar a evadir Hacienda, no me quiero imaginar lo que está pasando con el dinero, con el lavado de dinero, Tania. O sea,
las operaciones que se están dando son gigantescas, gigantescas y monstruosas. No estamos hablando de un peso, estamos hablando que, por ejemplo, un cliente tiene 160 millones de dólares y que el fisco mexicano no tiene esa lista, que todo lo que nosotros sabemos en estos momentos es por Y lo que porque no quiere, ¿no, por César? la ley No la les tiene porque no quiere. ¿no? No quiere, y además porque todo lo que sabemos es porque la Le Monde fue lo que publicó y es lo que nosotros empezamos a saber, pero de ahí en general no hay como una investigación mucho más seria y creo que se están tardando y no sé por qué, a lo mejor hay cosas ahí que de manera mediática hoy querían golpear al hermano de Marcelo Ebrard, utilizando esto de que quizás ahí lo que se tiene es el dinero de la línea 12, pero eso lo utilizan, digamos, para generar a sus propios enemigos y no justo para realizar una investigación seria correspondiente, porque ya han aparecido los nombres de diferentes miembros del partido en el poder y creo que eso es lo negativo que estamos viviendo en estos momentos también. Sí, así es, y llamar la atención sobre la gran diferencia que existe entre Argentina y entre México, en términos de que, bueno, Argentina está fincando su demanda en términos de evasión fiscal y asociación ilícita, ¿no? En el caso de México, tendríamos que ir a lavado de dinero y evasión fiscal. O sea, no Sí, claro. solamente ese dinero, seguramente, César, no es lícito, ¿no? Y Entonces, habría que iniciar una investigación porque además la forma en cómo se está lavando dinero en México es espantosa. ¿Cuánto dinero el narcotráfico está yendo? Y si no hay mecanismos para generar que alguien pague impuestos, ¿cómo están entonces los mecanismos para que alguien no lave dinero? O sea, si yo puedo colocar 160 millones en el extranjero sin que nadie me diga nada para pagar un solo impuesto, pues yo quiero saber cómo le hacen para saber si el dinero es lícito o no. Finalmente la autoridad nunca se va a enterar, ¿no? sí, así es, César. Yo creo que es necesaria, inminente la respuesta del SAT en este momento, y si no, bueno, pues podríamos incluso acusar ahí de complicidad, ¿no? De estar tapando boquetes que, pues la verdad es que es hacerse la vista gorda de una de las maneras más cínicas, ¿no? Que podríamos haber observado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Claro. Bueno, Tania, pues se nos ha acabado el tiempo y pues una noche más en Alameda 67. Agradezco que este día nos hayas acompañado. Tania Arroyo, muchas gracias. Gracias a ti, César. Gracias al auditorio. Muchas gracias a nuestra continuista, Citlali Moreno, y el día de hoy que también nos estuvo apoyando Diana Maya, nuestra community manager. A nuestro excelente y grandioso productor, muchísimas gracias, Carlos Garza. Y también el día de hoy tuvo problemas con el clima, nuestro amigo Eddie Hernández, pero le mandamos un caluroso saludo. Y pues su servidor César Iglesias, le agradecemos el que nos hayan contactado en otro programa más de Alameda 67. Recuerden, todos los jueves aquí nos van a encontrar en Red Generación, de 10:30 a 11:30, hablando sobre los temas de América Latina, sobre actualidad y lo que está sucediendo, digamos, en este proceso de nuestra América. Los dejamos con Pablo Milanés, seguimos, y Joaquín Sabina, la canción más hermosa del mundo, y tengan un feliz Día de los Enamorados. Regresamos el próximo jueves. Hasta la próxima. Esto fue Alameda 67.